Bienvenidos al Conversatorio 88 por México Libertario. Tenemos hoy como invitado al doctor Joaquín Azpiltarte, doctor en economía, ingeniero, que cuenta con varias maestrías. Platícanos alguna. Dirección de proyectos y economía de la Escuela Austriaca, que es el más fundamental relacionado con la parte liberal. Sí, definitivamente. Y pues viene a platicarnos hoy sobre el cómo prevenir el fin del capitalismo. De las democracias. De las democracias, perfecto. Que está íntimamente relacionado al final con el capitalismo, desde mi punto de vista, ¿no? Primero quería hacer alguna advertencia, ¿no? Ya que estamos en un foro que es sobre todo libertario, que los oyentes, en la medida de lo posible, tengan una visión crítica también de sus propias ideas, como creo que debemos tener todos. Creo que la postura liberal es ante todo una postura liberal intelectual, es decir, de autocrítica, de evaluar las ideas de los demás y poner en duda las propias. Entonces, animo a los oyentes, a los que nos están viendo, a que hagan ese esfuerzo por poner en duda siempre sus ideas, ¿no? Bueno, el problema de las democracias actuales es muy variado. Las democracias pueden caer por muchas razones. Pueden caer pues, por ataques externos, una guerra, puede incluso una falta de recursos de los que depende una ciudad y esa ciudad ser la principal del país puede también acabar con esa sociedad y con la democracia. También puede haber ataques internos, puede haber pandemias, terremotos, puede haber muchas razones por las que una sociedad, una democracia acaba. Pero yo creo que lo interesante aquí es centrarnos en la cuestión de cómo las democracias acaban destruyéndose por sus propios mecanismos, como dentro del propio mecanismo de la democracia está el germen de su destrucción, que es lo que estamos viendo hoy en día en muchos sitios, ¿no? Y especialmente en América Latina. Observamos que a través de la democracia, abanderando el ayudar al pueblo, muchos gobernantes acaban destruyendo los propios países, ¿no? Ya no son destrucciones como las del nazismo o las del comunismo, del antiguo comunismo, que eran más evidentes, sino ahora vienen disfrazadas de la propia democracia y eso hace que finalmente colapsen, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Hay alguna forma de evitarlo? Ese es el reto y es complicado, ya lo aviso de partida, ¿no? Para empezar me gustaría explicar un poco en qué consisten las sociedades. No voy a ser aquí muy riguroso, pero sí que establecer los puntos principales de lo que puede ser una sociedad y cómo se conforma una democracia, ¿no? En el estado de naturaleza, una sociedad, bueno, se compone de distintos individuos que interactúan entre ellos de distinta forma. Claro, en este estado de naturaleza, en el que no hay leyes, en el que no hay jueces, la tentación de robar al otro, la tentación criminal, pues es una tentación muy al alcance de la mano porque puedes obtener ventaja de ello, ¿no? Eso genera, en palabras de Hobbes, ¿no?, que el hombre sea un lobo para el hombre. Y yo estoy parcialmente de acuerdo con él, ¿no? Sociedades que no tienen un Estado, que no tienen por lo menos un gobierno, que no tienen unas leyes, cierta estructura, sí que pueden acabar absolutamente desestructuradas y sí que en ellas el capitalismo, la prosperidad, la vida en sociedad puede ser muy complicada, ¿no? Entonces, el estado de naturaleza no es un estado de naturaleza rusoniano en el que todos vivimos felices, sino que por la propia posibilidad de que le arrebatemos al otro el fruto de su ganancia y que en un cálculo coste-beneficio alguien pueda decir que va a hacerlo y que lo haga, pues eso puede acabar destruyendo las sociedades o por lo menos minándolas mucho porque uno va a estar más pendiente de salvaguardar su propiedad, su integridad física, en lugar de estar pendiente de crear prosperidad, producción y demás, ¿no? Entonces, el estado de naturaleza es un estado en el que, bajo mi punto de vista, las circunstancias no se pueden dar. Es verdad que un libertario podría decir que van a surgir instituciones, organizaciones, pero eso quizás sean pasos más evolutivos, más avanzados, donde hace falta un cierto capital, donde hace falta un cierto conocimiento, una cierta evolución social, ¿no? Siguiente paso, podemos hablar de que estas sociedades, de estos estados de naturaleza, han evolucionado hacia
una cultura, ¿no? Han tenido una cultura conjunta, han generado ciertas leyes, los conflictos que han tenido entre los ciudadanos se han dirimido por un juez, que no deja de ser un mediador, ¿no? En el estado de naturaleza puede haber un conflicto, y en lugar, cuando hay duda de quién tiene razón, pues se va a un tercero que hace de juez, que hace de árbitro, y este decide quién tiene razón. Y eso puede luego cristalizar en una ley, y ahí se va creando un ordenamiento jurídico. A partir de ese ordenamiento jurídico, a partir de las costumbres, también las sociedades van percibiendo que robar no es bueno, que no es eficiente, que respetar la propiedad, yo te respeto la propiedad a ti para que tú me la respetes a mí, y van descubriendo hábitos sociales que son importantes, y eso acaba construyendo una cultura, ¿no? Esta cultura, con sus peculiaridades, puede al final también acabar en ser lo que llamamos una nación, es decir, gente que se identifica con una serie de costumbres, con una lengua común, con unas leyes que han creado, etcétera, ¿no? Y es lo que entonces llamamos nación. Hoy en día nos encontramos, bueno, esto llevamos arrastrándolo desgraciadamente desde todo el siglo XX, con nacionalismos importantes. En España, de donde yo vengo, los hay, y en muchos países, ¿no? Y estos nacionalismos han ocasionado guerras y se han basado en muchas ocasiones en intentar secesionar las naciones basado fundamentalmente en distintos sentimientos de pertenencia, y han querido crear nuevas fronteras, etc., ¿no? Aquí es importante tener en cuenta que la nación no es algo creado, no es algo creado con nadie. Como hemos dicho, es algo evolutivo, algo que nos viene dado, es un hecho, digamos, cultural. Y bajo ese punto de vista, el ciudadano no tendría la capacidad o la posibilidad de decidir acerca de esa nación, si separarla o no separarla, ¿no? Aquí es importante lo que, por ejemplo, Chesterton habló de la democracia de los muertos, como nosotros, por ejemplo, acerca de México, es dudoso que podamos decidir acerca si México se puede dividir o no. Ha muerto mucha gente por la vida, por tener esta nación. Hay mucha gente que ha sufrido, que la ha construido, y pensar a la ligera que la gente que vive actualmente en esta nación puede romperla en distintos países, pues es un salto quizá un poco aventurado, ¿no? Hay que tener en cuenta todo esto, y hay muchos pensadores constitucionalistas, fundamentalmente, que piensan que esto, que el hombre es impotente para crear, digamos, esa secesión de la nación, ¿no? Ya en este estado se va construyendo este sentido de pertenencia, y aquí ya pueden aparecer de forma más evolucionada, pues, un mercado y la posibilidad de comerciar, una mayor prosperidad, etc. Pero la cosa cambia fundamentalmente cuando aparece el gobierno, cuando aparece, después de el juez del que hemos hablado, que dirime los conflictos, y de esa ley que es la cristalización de las decisiones judiciales, aparece el gobierno. El gobierno es necesario porque hay soluciones que no se pueden tomar desde un punto de vista individual. Por ejemplo, y esto es un dilema clásico del liberalismo, la construcción de las calles, ¿no? La construcción de las calles, o las infraestructuras, o elementos comunes, no son fácilmente estructurables, a no ser que ya la sociedad haya evolucionado, haya un capital acumulado, se hayan creado empresas y la cosa haya evolucionado más. Yo creo que también el liberalismo es algo evolutivo. No está en estadios iguales cuando no hay un capital suficiente que cuando lo hay, y en ese caso yo creo que es importante tener un gobierno a estos efectos. Eso sí, un gobierno, por supuesto, limitado, ¿no? Entonces hemos dicho que tendríamos el juez que media para los conflictos, que crea las leyes que van cristalizando, que logran con las leyes tener una sociedad que es más equilibrada. Por supuesto, lo ideal es no tener leyes. Si tenemos una sociedad que es muy virtuosa, porque actúa en base a principios, tiene unas costumbres muy arraigadas,
pues las leyes van a ser cada vez menos necesarias. Pero desgraciadamente siempre hay alguien que se salta esa ley, que comete un crimen, que comete un robo, entonces la ley acaba siendo necesaria. Cuanto menos virtuosa sea la sociedad, más leyes va a hacer falta para controlar esa sociedad, hasta el punto de que ni siquiera la ley pueda poner coto a la sociedad. Esa sociedad ya acaba siendo una sociedad destruida, ¿no? Y aquí ya aparece uno de los pequeños, de las pequeñas notas más importantes acerca de cómo no destruir una democracia, que es tener una sociedad virtuosa. Una sociedad virtuosa en el sentido de una sociedad educada en la responsabilidad, educada en la producción, educada en la empresarialidad, y no todo lo contrario, no una sociedad educada en buscar al poderoso, al gobernante, para obtener privilegios, no una sociedad corrupta, no una sociedad que va pidiendo favores, que va pidiendo privilegios, etc., ¿no? Este es uno de los primeros elementos clave para tener una sociedad que sea resistente a los ataques de la democracia, que tengan unas leyes limitadas, como decimos, y que pueda prosperar adecuadamente, ¿no? Desgraciadamente, estas leyes, estos conjuntos legales, son muy golosos para el gobernante, porque el gobernante principalmente acaba instrumentalizando las leyes, ¿no? Lo que en principio eran, como decíamos, soluciones a conflictos, acaban siendo instrumentos para tener privilegios, para ayudar a grupos de presión, etc., ¿no? Y aquí aparece, irrumpe distintas teorías, como pueden ser las de Kelsen, del positivismo kelseniano, en las que se ve la ley, la legislación, como la posibilidad del gobernante de hacer básicamente lo que quiere. O sea, una ley que está totalmente separada de lo que sería un justnaturalismo, por lo menos, racional, ¿no? Es decir, el que Kelsen y otros autores, otros filósofos del derecho, lo que han empezado a utilizar la ley como instrumento del gobernante, han abogado por ello y le han dado legitimidad a cualquier ley que estuviese simplemente aprobada, ¿no? Mientras separando totalmente lo que es la ley de la legitimidad, lo que es la ley de la moral. Y esto se puede demostrar fácilmente, ¿no? O sea, también hay una contradicción intrínseca así. Si yo creo una ley, lógicamente para crear esa ley tengo que hacer un pensamiento racional, tengo que hacer un análisis racional y pensar si esa ley es buena. Al hacer ese pensamiento racional ya estoy pensando en algo que hay por encima de todo que justifica esta ley, ¿no? Siempre y cuando busque la idea de justicia, por supuesto. Si lo que quiero hacer es crear una ley para sacar ventaja, por supuesto que no, ¿no? Ahí sería una instrumentalización pura y dura, que sería lo que hace el derecho positivo, ¿no? Que eso sería un privilegio. ¿Qué sería un privilegio? Claro, el derecho positivo, si no está basado... también aquí hay mucha, yo creo que confusión acerca de lo que puede ser el derecho positivo. Hay gente que habla del derecho positivo como el derecho escrito. Hay gente que habla del derecho positivo, me gusta más, como el derecho apartado de la moral. Como el derecho que no tiene a priori, sino que yo puedo hacer lo que quiera. Entonces, a partir de ahí, instrumentalizo, como por el ejemplo paradigmático sería el del nazismo, ¿no? Yo lo instrumentalizo y puedo hacer barbaridades porque no tiene que ser justo, no tiene que estar ligado a la moral, ¿no? Entonces, ¿o tiene una moral independiente propia con la que justificas eso? Sí, pero el relativizar la moral es complicado, ¿no? O sea, es verdad que no hay absolutos morales, por un lado, pero es verdad, o sea, es verdad que no todos son absolutos morales, pero es verdad que hay algunos que sí lo son. O sea, parece claro que si pasa una viejecita por allí, yo no voy yo llegar y pegar a la viejecita porque me apetece. No parece justo, estoy haciendo daño, no estoy ganando nada a cambio, etc. Parece también, hay razonamientos filosóficos sobre ello, Hermann Sonnenhofer tiene razonamientos sobre el derecho de propiedad, ¿no? Porque se justifica el derecho de propiedad a partir de que yo he producido algo, entonces yo tengo más derecho a tener esa propiedad que uno que no lo ha producido, etc., ¿no? Y luego hay gente que también aboga por visiones un poco más utilitarias de decir, oye, si todos nos robamos lo que producimos, pues nadie va a producir, etc., ¿no? Y acaba destruyendo. No habría incentivo en la producción. No habría incentivo en la producción. Entonces, a veces la parte utilitarista y la parte de los principios son las dos caras de una misma moneda, y aquí puedes tener los dos argumentarios, ¿no? El de un lado y del otro, ¿no? Bueno, el caso es que tenemos el juez,
la ley, el gobernante, la ley que puede ser pervertida, el juez que puede estar separado de la creación de la ley, el gobernante que utiliza esa ley a su antojo, ¿no? Y ahí se empieza a quebrar o a usar del número de leyes también, empieza también a entrometerse en cuestiones que son propias de la sociedad civil, y esto acaba, pues de alguna forma, parasitando a lo que es la sociedad, ¿no? Y acaba creando privilegios, lo que eran unos gobernantes que tenían que estar al lado de la sociedad, pues acaban creando esos privilegios. También los gobernantes, si son elegidos por mayoría, ya que metemos ya la democracia, pueden utilizar esas mayorías para abusar de las minorías. Y aquí tendríamos lo que se ha venido en llamar la tiranía de las mayorías, ¿no? Para evitar esto, tendríamos pues las constituciones. Más que las constituciones, las cartas de derechos. Una carta de derecho que dice, vale, gobernante, tú puedes crear leyes, aquí hay una constitución que te da ese poder, pero tienes una limitación y no puedes abusar de tu facultad y tienes que respetar unos ciertos derechos individuales, sí, y demás. Tienes estos mismos que no puedes transgredir. Que no puedes transgredir, en efecto. Entonces, esos derechos salvaguardan. ¿Cuál es el problema? Y lo veremos ahora. Que estos derechos, bajo mi punto de vista, están mal cuantificados. Es decir, no aparece en ningún sitio el no adulterar la moneda, por ejemplo. No está, o sea, no puedes bloquear al gobernante para que no adultere la moneda. Y de repente el gobernante puede emitir moneda, como hace cualquier país. También eso se puede dar por la conveniencia del gobernante y nunca sacar un tema así para poder tener ese cierto poder. Exacto. Tú en la Carta de Derechos debería aparecer, bajo mi punto de vista, el no utilizar la moneda, no emitir más moneda de la necesaria, porque entonces estás empobreciendo a la ciudadanía y sobre todo al ahorrador. Pero, claro, al final, has dicho una cosa muy importante, y eso lo veremos en las conclusiones, al final, una de las últimas ratios es, no sé si por desgracia, la opinión de la mayoría. Al final estás un poco, la mayoría acaba decidiendo. Porque la mayoría, hay un poder constituyente que está influido por la mayoría y es la que decida qué cartas de derechos hay, etc. Que eso ya llega a la parte de un gobierno representativo más que democracias. Exacto. De hecho, yo estoy hablando aquí, estoy haciendo un recorrido paso a paso, ¿sí? Del proceso de una democracia, de un Estado de Derecho, de una sociedad, pero en efecto yo aquí hablo de lo que es una democracia liberal. Y una democracia liberal tiene lo que es una separación de poderes, ya estipulada por Montesquieu en el siglo XVIII, que una separación de poderes fundamental, pues un elemento fundamental para que prospere, para que el gobernante no se arrogue unos poderes que no tiene. Pero también está la Carta de Derecho, que es fundamental. También está el respeto de la propiedad privada, también está el respeto a la economía de mercado, etc., ¿no? Hay distintas cuestiones que son muy importantes en una democracia liberal, que son las que hay fundamentalmente en las sociedades de hoy, ¿no? Y que hay que salvaguardar, ¿no? Si no salvaguardamos todos estos elementos, pues tenemos esos problemas de los que estábamos hablando, ¿no? Que yo siento que describiste a mi país en esos problemas. A muchos de los países, no voy a decir todos, pero muchos, España también, que es un país, también ocurre, ¿no? Sí, si luego me decís también alguna cuestión mexicana en particular, pues estaré agradecido, ¿no? Pero ahorita que hablaste de la división de poderes para que no se metan, sí, estamos justamente en ese meollo. Exacto, en España ocurre igual. Entonces, uno de los problemas, de los otros problemas por los que puede sucumbir una constitución es porque una democracia, perdón, es porque la constitución no está bien redactada, claro. No está bien redactada la separación de poderes y entonces de ahí ya nace pues mal, ¿no? Por ejemplo, en España el Tribunal Constitucional lo nombran en gran parte los políticos. Entonces, cuando crean una ley que es anticonstitucional, luego va al Constitucional, que está nombrado por los políticos del Ejecutivo. Ahora, por ejemplo, el Constitucional de mayoría socialista, pues están ahí metiendo leyes, claro, principios constitucionales. Voy a intentar traducirlo a México, porque me cuesta trabajo entenderlo desde porque no conozco bien la parte de España. Es como se politiza la carrera de los ministros,
cuando los ministros les toca tomar una decisión importante que vaya en contra de algo de que puso un político, como están politizados sus carreras, van a apoyar al partido que los puso. ¿Sería algo así? No, yo lo que digo es que en España hay un tribunal para la garantía de que una ley creada por el legislativo es constitucional. Tenemos un tribunal aparte, que se llama Tribunal Constitucional. ¿Pero ese lo pusieron los legislativos? No, lo pusieron los en parte sí y en parte lo pusieron los propios, el gobierno, la oposición, etc. Sí, podemos decir parte del Parlamento. En efecto, cuando tienen mayoría socialista, mayoría de derecha, pues cada uno va aprobando sus leyes y el Constitucional va tragando. Aquí se ve, por un lado, esa falta de separación de poderes, y otro de los elementos también clave para el fracaso de las constituciones, de las democracias, que es que la sociedad acaba absolutamente corrompida en términos de falta de principios, ¿no? O sea, gente que ve su partido político ya casi como un equipo de fútbol. O la narcocultura de mi país. O la narcocultura de tu país, en efecto. Claro, aquí se nota, en general en Latinoamérica y en España también, mucha falta de principios, mucho consecuencialismo, mucha búsqueda de la ventaja inmediata, mucha búsqueda en el sentido de que, oye, ¿por qué no voy a cobrar este dinero de la corrupción si no se va a enterar nadie, ¿no? Y prácticamente toda la sociedad va a la ventaja inmediata y la gente no actúa en base a principios y nadie pone coto a eso, ¿no? Entonces eso hace que sea muy fácil de la sociedad, ¿no? Que es la barrera fundamental para que no sucumba la democracia, pues no lo es, ¿no? Y es carne de cañón también para populismos y demás, ¿no? Entonces ese es otro de los elementos fundamentales. ¿Qué ocurre en lo que hablaba yo del diseño constitucional? Claro, tienes la moneda que la puedes emitir poniéndola al ahorrador, destrozando toda la estructura de precios, toda la estructura de capital, etcétera. Tienes la subida de intereses también por parte de los políticos a voluntad. Tienes también la fijación de un salario mínimo, la corrupción de la que hemos hablado, el manipular a los medios de comunicación. Tienes también la creación de aranceles para que no haya importaciones, la fijación de precios máximos, de salarios mínimos, etcétera. Todos estos elementos. Y la normatividad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, para poder tener un consultorio médico tienes que cumplir cierta normatividad y que no forzosamente es necesario para el consultorio médico. Exacto. Y ya hasta te mandan al corrupto inspector. Claro, sí, hay un exceso de leyes. El exceso de leyes favorece la corrupción, porque claro, solo cuando tienes un problema para obtener una licencia es cuando tú también tienes el incentivo de pagar el soborno. Entonces, también cuanta más ley, más burocracia y más costes de transacción y por lo tanto más costes de producción y más empobrecimiento, pero también más corrupción. Y la corrupción, incluso al principio puedes pensar, oye, pues me libra de toda esta burocracia, ¿no? Porque, pero lo incentivas y le estás echando agüita a la semilla. Claro, estás creando, estás carcomiendo, digamos, toda la sociedad, ¿no? Porque se acaba, ya no te puedes fiar de nadie, no hay instituciones válidas y demás, ¿no? Entonces aquí puede haber fundamentalmente unos errores, como hemos dicho, de diseño institucional, de diseño constitucional, en el que se permita que la mayoría pueda tiranizar a la minoría porque no hay una carta de derechos. Otro de los elementos clave es el del suelo, por ejemplo, en España ocurre muchísimo, el de limitar la creación de suelo edificable y el de asignar dinero para, de forma que no puedes, eso tiene un impacto enorme en la economía porque allí donde no hay suelo industrial, por ejemplo, no puedes hacer industrias. Estás controlando el recurso clave para la construcción y a su vez la construcción es el recurso clave para la logística, la fabricación. Ahora, no tendría nada de malo controlar eso si hubiera razones de ser, pero luego es arbitrario. Claro, aquí hay, ocurre uno de los grandes problemas, y por ejemplo el profesor Jesús Huerta de Soto es anarcocapitalista por eso, es que acaba siendo un problema cuantitativo, es decir, puede que unas pocas leyes sean buenas, pero de repente muchas leyes son nefastas. Entonces, el problema es dónde pones el límite, ¿no? Y quitar las leyes a veces tampoco es la solución. Entonces,
puedes hasta crear un problema, porque ya estaban acostumbrados a estar con ciertas leyes, cuando las quitas, se, voy a usar una alegoría, se dejan ir como gorda en tobogán. Sí, eso es. O creas, Jesús Huerta de Soto dice que no, que surgirán las instituciones, es anarcocapitalista, y piensa que sí, y piensa que si haces, creas unas pocas leyes, sobre todo de intervención y todo, de control, de lo edificado y demás, pues lo que vas a crear al final es que eso siempre se va a, ir, va a tender a expandirse y al final a, pues a bloquear lo que es la sociedad completamente, ¿no? Al final, ¿qué ocurre? Con el exceso de leyes, todo se politiza, invade todo lo que es la sociedad civil, y toda esta politización lo que hace es tener un estado total, y en el extremo pues tienes ya la Unión Soviética, tienes Corea del Norte, pero también tienes pues, lo que puede ocurrir en Venezuela, donde acaba parasitando tanto a la sociedad del Estado, que es como un perro que está famélico, porque ya el parásito le está comiendo toda la energía, ¿no? Y no puedes, por mucho que quieras, la sociedad no puede, ¿no? No puede con eso. Otro de los aspectos del mal diseño de la Constitución es la falta de separación de poderes, de la que hemos dicho, de la que hemos hablado. Hay veces que se confunde porque está la pluralidad de funciones, pero con una unidad de poder. Entonces, eso se da mucho, en prácticamente todos los países. Pluralidad de funciones, la gente ve distintas funciones, cree que es separación de poderes, pero no, hay una unidad de poder, que es el gobierno fundamentalmente, que en España además son los partidos políticos los que seleccionan a los candidatos, esos van al Parlamento, y lo que la Constitución dice, que tú no, que no puedes dar un mandato al diputado para que vote lo que quieras, la realidad es que todos votan lo mismo. Como escuela. Sí, eso es. Que para eso que vayan los cuatro líderes de los partidos y voten entre ellos. Porque todos los diputados votan lo mismo que es. Es muy raro encontrarse en ese tipo de gobiernos, que están encontrar un disidente, claro, que se salga de su bancada. Es muy difícil porque todos han sido elegidos por el propio gobernante. No ocurre eso en Estados Unidos, por ejemplo, que sí son representantes de un distrito y que sí tienen su, digamos, su fuerza transmitida por los propios votantes, y ellos sí que pueden votar en contra de su propio partido. En España no ocurre, en otros partidos, en otros países tampoco. Pero aquí no ocurre porque si se sale del huacal, como diríamos, sí, ya no lo vuelven a poner. Entonces perdiste tu vida política. Exacto. A menos que se pase a la otra bancada que apoya. Exacto. De hecho, en España casi los quieren como expulsar, eso, los quieren como casi hasta condenar públicamente, cuando realmente es la única persona que es crítica con el gobierno y está haciendo uso de su papel como diputado, ¿no? O sea, hay una perversión absoluta de lo que es el sistema parlamentario, ¿no? En España. Este es otro elemento importante. Y luego, el que yo creo que es fundamental, que es el de la demagogia, ¿no? Y de la demagogia, sorprendentemente, ya nos advirtieron los griegos clásicos, Aristóteles habló de ello, Platón habló de ello. Yo creo, es bastante claro que hay una tendencia de los estados a acabar, de las democracias, en acabar con la demagogia. Es también el incentivo que tiene el político, acaba buscando más el poder que satisfacer las necesidades de los ciudadanos, engaña, vende cosas que no puede dar, que no son buenas en el fondo para todos y demás, ¿no? O sea, yo nunca he visto un político decir, cuando un político mienta, cárcel. Eso sería una forma bien padre, ¿no? Bueno, nunca sería, lo he visto. No, eso sería intentar poner un parche a un mal sistema, ¿no? Fue por poner un ejemplo de leyes que ellos nunca van a proponer, sí, porque sería, como se dice usualmente, darse un balazo en el pie. No, exacto. Ellos nunca van a buscar, sí, autofrenarse. O sea, no me imagino un político que diga, toda promesa que en campaña no se cumple, se cumple entonces cárcel. Claro. Ah, ¿verdad? Sí, entonces claro, ya no se atreverían a decir borrada y media. ¿Sabes lo que pasa? Que eso, que en parte tienes razón, y es una forma de poner en evidencia todo eso, muchas veces que no cumplen las promesas es muy bueno. Esto porque a veces prometen cosas. Sí, es que lo quisiéramos que cumpliera. Exacto. Esto pasa, es muy parecido, en general pasa en todos los ordenamientos jurídicos. Cuando hay leyes malas, es todavía peor que esos gobiernos sean muy buenos a la hora de exigir el cumplimiento de esas leyes. O sea, cuando tú tienes los precios máximos que puedes usar en Venezuela,
normalmente cuando tú creas precios máximos empieza a haber un mercado negro, porque empieza a haber falta de alimentos, ¿no? Y ese mercado negro es el que hace que la gente se pueda alimentar. Si tú eres implacable con el mercado negro, acaba muriendo la gente de hambre. Acaba viviendo hambrunas y demás, ¿no? Entonces, a veces es bueno... ¿Puedo poner un ejemplo de cómo buscan el poder y no limitar? Se ve quizá más donde, cuando hacen las leyes, bueno, que les benefician a lo mejor las condenas, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo de este país. Sí. Cuando entró el que es ahorita presidente y todo su gabinete que parecen dinosaurios, una de las primeras modificaciones que hicieron es que después de cierta edad no puedes ir a la cárcel, sino ya es arraigo domiciliario. Y parece que se lo hicieron a medida. Esta persona, su domicilio es un rancho. Y pues estar arraigado en un rancho, yo quiero estar arraigado en un rancho, ¿no? No es lo mismo que estar en un cuarto. No, por supuesto, ellos tienen el poder y van a buscar sus propios beneficios, ¿no? Eso está claro. Y bueno, entonces la demagogia es uno de los elementos pues más peligrosos, con manipulación del lenguaje y demás. Y acabamos otra vez en decir, oye, la demagogia va a cuajar más allí donde hay una sociedad que es más vulnerable, que no tiene principios, que no tiene cultura. A veces se apela a la educación, pero el problema es que también si la educación la dan los propios gobernantes, pues esto es el mismo problema, ¿no? Entonces, no es sencillo y al final de todo, acaba apareciendo lo que es la batalla, lo que se llama la batalla cultural, ¿no? Que yo creo que es el elemento al final que buscar. Un compatriota tuyo, no recuerdo su nombre, él citaba que nuestros libros de texto son manuales de adoctrinamiento, desde aquí de México, porque te enseñan una historia que no es la historia, no es la historia de las Españas. Al final, o sea, si dices, oye, la solución es la educación, bueno, depende de quién imparte la educación. Porque si es el Estado, pues estás en lo mismo. No, pues necesito que la gente vote, que haya empresas privadas, de colegios privados. Entonces necesito una mayoría. Entonces, al final siempre vuelves a las mayorías, ¿no? Inevitablemente, ¿no? Y al final vuelves entonces a la solución, pues es esa batalla de las ideas. Entonces, que la gente acabe siendo consciente de lo importante que es la libertad, de lo importante que es el emprendimiento para tener sociedades prósperas y de cómo... sociedades gobernadas, totalitarias, pero totalitarias no en un sentido de la Unión Soviética, sino totalitarias en el sentido de que se expanden totalmente en la sociedad, pues acaban siendo muy dañinas, ¿no? Otro elemento, ya por ir terminando, de los que acaba, digamos, destruyendo lo que es la sociedad, es la propia planificación del Estado. Cuando el Estado hace planes que entran en conflicto con los planes individuales de las personas, pues... Industriales también, en efecto, y ahí vuelvo por ejemplo a la calificación del suelo. El gobernante cuando planifica el uso del suelo no es consciente de que la producción se hace a través de estructuras productivas. Son cadenas de producción con distintos elementos, emplazamientos logísticos, transportes. Si tú rompes alguno de esos elementos de la cadena de producción, rompes al final la producción. O aumentas el costo durísimamente y eso lo sabes muy bien porque eres ingeniero. Exacto. O aumentas el costo. Otra forma de aumentar el coste, como hemos hablado, es con los impuestos, también, etc. ¿No? Otra forma de parasitación que hace que los costes de producción se encarezcan muchísimo. Hasta el punto de que puede que no sea rentable producir algo, ¿no? Entonces, finalmente, la solución es, por supuesto, más mercado y menos democracia. Yo muchas veces hablo que a mí la democracia no me gusta. La gente se cree que estás hablando de que te gusta la dictadura. Tiranía. Eso es, ¿de que quieres? ¿Cómo? Tiranía. ¿En qué? O sea, cuando haya menos democracia, entonces llegue la tiranía. Se cree en eso, en efecto. Pero no, lo que yo digo es menos democracia y más mercado. Es decir, yo no quiero que los niños, como ocurrió en España, querían poner una asignatura que era educación para la ciudadanía. Yo quiero que los niños puedan elegir qué colegio a qué colegio ir. Entonces, claro, aparte de todos estos elementos constitucionales, de mal diseño constitucional, por no proteger algunos derechos, por no hacer una separación de poderes adecuada,
está la parte, el problema de la demagogia, y luego también el problema de lo abarcante, que pueden ser algunas sociedades, ¿no? Algunas leyes. Y en esta capacidad abarcante, pues tenemos abarcar lo que es la sanidad pública, lo que es la educación, distintos elementos que también reinciden en ese afán totalitario o totalizador de las democracias actuales, que dejan poca libertad a la sociedad civil. Pero como digo, al final, finalmente, a pesar de que lo ideal es tener más mercado y menos democracia, tener más elecciones libres sobre aquello que queremos, sanidad, educación y demás elementos, en lugar de la imposición de una mayoría y de la falta de elección, finalmente, como último elemento, está la decisión de la mayoría. No queda más remedio, podemos intentar tener buenos diseños constitucionales, pero finalmente van a estar votados por mayorías. Podemos querer tener derechos protegidos, pero van a estar votados por mayorías. Podemos querer tener una sanidad privada, pero va a tener que estar elegido por una mayoría. Finalmente tenemos la mayoría y, en cierto modo, estamos condenados a esta batalla de las ideas, a intentar convencer a los demás, intentar educarles, intentar dar ejemplo y que tener sociedades más prósperas. Entre otras cosas, porque de poco sirve tener una estructura constitucional que limite los poderes o una Carta de Derechos muy elaborada y muy bien realizada si la sociedad no comparte esos elementos, ¿no? Esas Cartas de Derechos, esas constituciones acaban destruyéndose. Por lo tanto, como colofón, es decir, batalla de las ideas, libre mercado, propiedad privada, todo lo que son las bases del constitucionalismo liberal, de las constituciones liberales, hay que intentar defenderlos en todos los foros posibles, intentar educar a los jóvenes en estos principios, y de esa forma tendremos sociedades prósperas que respeten los proyectos de los demás y que acaben teniendo ciudadanos libres y, por lo tanto, con más posibilidades de felicidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín, por haber venido. Muchas gracias. Joaquín, yo tengo nada más una cuestión que me preocupa. Y los empresarios, ¿cuál es desde el punto de vista el papel de los empresarios? Porque en el caso de México, bueno, los empresarios han decidido hacer negocios con el gobierno, se han acercado, pero se les ha extrañado en el debate público, en la financiación de proyectos, de no digo que de oposición, de crítica a la demagogia del poder. Y bueno, me parece que los empresarios mexicanos, al menos los mexicanos, están muy, muy contentos haciendo negocios con el gobierno. ¿Cuál crees tú que deba de ser una actitud proactiva del empresario? ¿Hacer dinero sin importar cómo lo hagan, o debe de haber un compromiso más fuerte con la democracia y la libertad? Bueno, hay varios elementos aquí. Si el empresario participa en un concurso público, por ejemplo, para construir una calle o para prestar un servicio determinado, veo adecuado que participe, porque si no va a participar otro, ¿no? O sea, es ilusorio pensar que todo el mundo va a estar en contra de que sea el Estado el que aporte esos servicios, ¿no? Sin embargo, el uso del gobierno, que creo que es por donde vas tú, para obtener ventajas, creación de leyes, como un lobby, para obtener ventajas empresariales, eso sí que yo creo que es censurable. Yo creo que ahí mandan los principios del empresario, y el empresario no tendría que hacer eso, tendría que jugar con las reglas de la democracia, de la igualdad de armas entre todos los empresarios, ¿no? Ahí hay un punto de lo que hemos hablado antes, ¿no? La falta de principios, cierta corrupción, por supuesto, incluida ahí. Y luego hay otro elemento que es ya cuando el Estado, el gobierno, ha limitado tanto la posibilidad empresarial que ya estamos hablando de cuestiones de supervivencia, ¿no? Donde quizá ya no sea tan exigible ese comportamiento tan ético, ¿no? Ojalá de ese comportamiento ético, ¿no? Pero ya no es quizá tan exigible, es más entendible que la gente intente salvarse, ¿no? De alguna forma,
y poder salir adelante, ¿no? Pero en el punto intermedio, creo que es en el que tú estás, tantas empresas que utilizan al gobierno para sacar ventajas empresariales creando lobbies, yo absolutamente censurado, y hace falta, es un problema también de principios, como los que hemos hablado antes, ¿no? Relaciones con toda la sociedad. Ya, muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, pues parece que no, Joaquín. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. A vosotros por invitarme. Gracias. Gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín.